la pelota de letras. Yo sí puedo instruirme y sí que puedo distinguir crítico, papel que firme. La mudita. Boyacá quiere convertirse en el primer departamento de Colombia libre de analfabetismo con el programa Yo Sí Puedo, elaborado por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Cuba. Este método de alfabetización, que de hecho se llama Yo Sí Puedo, porque comienza precisamente con el énfasis en que las personas que se incorporan en él tengan la certeza, la seguridad de que van a lograr aprender a leer y escribir. Y precisamente se empieza su investigación y su creación en el año 97-98, a partir ya del conocimiento de que la UNESCO estaba planteando que para la década del milenio el 50% de la población iletrada del mundo debía alfabetizarse. Gracias a la iniciativa del gobernador Jorge Londoño de llevar al departamento este efectivo método de aprendizaje basado en la lectoescritura, se han beneficiado más de 28.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. Tuve la oportunidad de asistir a un congreso internacional de alfabetización en La Habana, en donde se pudieron observar diferentes propuestas de alfabetización, y la verdad, el Yo Sí Puedo fue el que más nos satisfizo por diferentes razones. Se trabaja con una cartilla que solo tiene 7 páginas, un manual para los facilitadores que imparten las clases y con teleclases, son 65 teleclases. Y aquí observamos los dibujitos. En unión entonces del Ministerio de Educación Nacional de Cuba, de la Curia y de la Policía, decidimos iniciar ese proceso. Tenemos estudiantes de la Universidad Santo Tomás y estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que nos están apoyando como facilitadores y como líderes en las comunidades. Durante la consolidación en los primeros meses del programa Yo Sí Puedo, 10 asesores cubanos capacitaron a cientos de líderes comunales en los 47 municipios de las provincias del Centro, Tundama, Márquez y Puerto Boyacá. La fuerza multiplicadora de los boyacenses, con su inteligencia, con su coordinación y el entendimiento rápido del programa, hemos podido lograr que la pirámide tenga cimientos muy grandes. La gobernación me colaboró con 9 coordinadores zonales. Cada coordinador está ubicado en una vereda diferente. Hasta el momento tenemos 420 facilitadores en 2 meses. Facilitadores son los estudiantes que están alfabetizando con las horas sociales de los grados 10 y 11 a nivel de todos los colegios de Paipa que se vincularon, que en total se vincularon los 9 colegios que existen, incluyendo los 2 privados. ¿Hoy qué letra estamos viendo? ¿Qué letra estamos viendo en el día de hoy? La H. La H, que también es la ¿qué? La mudita, ¿no? Y le había contado Julie que es una letra mudita, ella no tiene voz. Hoy el programa cuenta con 6.000 coordinadores que atienden a la población iletrada de los 123 municipios del departamento. En salones sociales, escuelas, colegios y hasta casas de familia se presta para que el adulto mayor, el discapacitado físico y mental y jóvenes desde los 13 años en adelante recuperen su derecho a saber leer y escribir. Nadie tiene que desplazarse a algún sitio en especial. La función del facilitador, que son los estudiantes que están alfabetizando, la función de ellos es ir directamente a la casa o al sitio donde se encuentra el iletrado. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, señora. El sistema de aprendizaje del programa Yo Sí Puedo se basa en la triangulación de una videoclase con una cartilla didáctica y un facilitador que de manera personalizada refuerza cada sesión de aprendizaje. Mi nombre es Diana Patricia Celi, soy la coordinadora municipal del programa Yo Sí Puedo. Diana se siente orgullosa de su trabajo como coordinadora en Paipa, pero se enorgullece aún más por el trabajo que diariamente realiza con Alirio Echavarría, un hombre de 39 años que sufrió un accidente que lo limitó física y mentalmente. Alirio es una persona que es muy dedicada, me hace las tareas, ya sabe leer y escribir perfectamente. Aquí, como estamos viendo, está escribiendo el nombre completo con el apellido. En la plaza de mercado de Paipa, Alirio se gana la vida junto a su madre, la señora Trinidad Carreño. Ella ha visto cómo en los últimos meses su hijo se ha capacitado nuevamente para retornar a los cuadernos y los lápices. ¿Cuánto? ¿3 meses? Que le pegaron, duró 9 meses inconsciente y en Bogotá estuvo 2 meses, en
cuidados intensivos, cuando lo entregaron, dijeron que quedaba de tres nociones. Quedaba bobo, quedaba loco, quedaba como un vegetal. Y con el poder de Dios y la Santísima Virgen, pues no quedó de ninguna manera de los que dijeron los médicos, ¿no? Él estaba muy feliz ahí en el problema. Él, incluso todos los días, él que me voy a estudiar y está muy contento. Y yo también, yo he estado feliz con él porque vive ocupado allá y todo. Sí, él me escucha al programa que se puede, y aquí estoy.